here, the Jackson 5. So let's have a fine round. Schuster in New York. We follow the breaking news involving pop star Michael Jackson, and there's every indication at this hour that the news is very serious. According to a number of reports, including the Los Angeles Times, Michael Jackson was taken to the UCLA Medical Center approximately 2.5 hours ago after paramedics were called to his home in the Holmby Hills. Michael Jackson is back in action with his new album, Thriller. Sources are now saying, multiple sources, that Michael Jackson is in a coma at UCLA Medical Center, suffered from cardiac arrest, and is now in a coma. Well, we certainly don't know what the situation is now. It could very well be that while when he was brought into the hospital, they were able to revive him. We simply don't know. Breaking news, there are unconfirmed reports that Michael Jackson has died in a Los Angeles hospital. Son imágenes del hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, donde ha muerto a las 10 y 7 minutos de la noche, hora española, Michael Jackson. Michael Jackson ha muerto. Interrumpimos en ese momento la programación habitual para darle a conocer esta noticia, una noticia lamentable que ha corrido por el mundo entero. Michael Jackson, el rey del pop, falleció. Falleció Michael Jackson. No puede ser que haya muerto. Cientos de reporteros se reunieron a las puertas del hospital esperando noticias sobre su estado de salud. This is hard. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th. 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. Mm-hmm.
Después de 8 años sin sacar material nuevo, no dar conciertos o presentaciones significativas, Michael Jackson y la productora de conciertos AEG Live firmaron un contrato para la realización de 10 actuaciones en el U2 Arena de Londres bajo el nombre This Is It. En este mismo mes de enero, Michael Jackson alquila una lujosa mansión, cuya edificación está inspirada en un castillo francés. La construcción de la propiedad, que tuvo lugar en el año del 2002, estuvo a cargo del arquitecto Richard Landry. Ubicada en Holmby Hills, en Bel Air, Los Ángeles, la mansión cuenta con 1.600 metros cuadrados, con 7 dormitorios, 13 cuartos de baño, biblioteca, un hall de entrada con una escalera de caracol, sala de cine, ascensor, gimnasio, piscina, bodega y una impresionante casa de invitados, características que se dice enamoraron a Michael, destacando los jardines y el dormitorio principal desde diciembre de 2008 y donde decidió instalarse tras más de 3 años de no residir en Los Ángeles. En propias palabras del rey del pop, deseaba estar más cerca del lugar de los acontecimientos en el mundo del entretenimiento, por lo que la lujosa propiedad se convirtió en el hogar de Michael y sus 3 hijos, Prince Michael, Paris y Blanket Jackson. El alquiler de la mansión oscilaba la elevada cantidad de $100,000 mensuales. Michael Jackson arriba en Londres en compañía de sus 3 hijos y se hospeda en el lujoso hotel Lanesborough, ubicado en Park Lane en el centro de la ciudad. 2 días después de haber llegado al Reino Unido, el rey del pop deja su hotel y se dirige al O2 Arena de Londres, donde tiene programada una conferencia de prensa para anunciar lo que serían sus últimas actuaciones en Londres. Jackson llega al evento con 1.5 horas de retraso sobre el horario previsto hasta el recinto de la sala de conciertos O2 Arena, donde le esperaban decenas de periodistas y cientos de admiradores que querían ver y escuchar al artista. Terminando su breve conferencia en la O2 Arena, Michael regresa a su hotel acompañado por una multitud de admiradores. Las expectativas con respecto a lo que sería su última gira, This Is It, eran enormes. Las estaciones de metro de la capital británica exhiben desde hace días grandes espectaculares en color rojo, con la imagen de Jackson, con su mítico sombrero y un brazo extendido en una de las poses de baile que lo han convertido en uno de los más grandes artistas de toda la historia. El rey del pop deja su hotel una vez más para asistir al musical Oliver, que tuvo lugar en el Royal Theatre en Londres. Michael!
Michael disfrutó de la obra en compañía de sus hijos y pudo fotografiarse con el elenco del musical. La estadía de Jackson en el Reino Unido fue corta, y tan solo 5 días después de su llegada, el rey del pop junto con sus hijos salen del hotel Lanesborough de Londres para tomar un vuelo de regreso a Los Ángeles, donde se prepara para dar inicio a los ensayos de su gira This Is It. Los boletos para los originalmente 10 conciertos que la compañía AEG Live pactó con Michael Jackson se agotaron en menos de una hora. Randy Phillips, presidente y jefe ejecutivo de AEG Live, dijo que solo las primeras 10 fechas habían recaudado aproximadamente 50 millones de libras, que equivalen a 80,1 millones de dólares. Jackson ni siquiera había vuelto y ya había establecido un nuevo récord con la venta de entradas más rápida en la historia, por lo que la productora de conciertos aumentó el número de espectáculos a 25 y poco tiempo después a 40. Tras volverse a agotar las entradas y con la demanda pública aumentando por más boletos, AEG Live abre más shows, aumentando de 40 a 44 conciertos. Las 44 fechas terminaron siendo 50 espectáculos, 40 más de los que originalmente la productora AEG Live había acordado con Michael. Chris Edmonds, director de Ticketmaster, empresa que vendía las entradas, indicó que la demanda no tiene precedentes. Los organizadores precisaron que llegaron a venderse 333 boletos por minuto. El precio oficial de los boletos oscilaba entre las 50 libras de los más baratos y las 75 libras de los más caros, aunque en el portal de subastas en internet eBay, el precio de reventa variaba entre 170 libras y las 10.000 libras. El periódico vespertino británico The Evening Standard dijo que el acuerdo era el golpe de estado del mundo del espectáculo de la década por AEG Live, mientras que el medio de noticias The Independent señaló que los 50 conciertos finalizados proporcionaría a Londres un impulso económico muy necesario. Joe Cohen, jefe ejecutivo de Seatwave, que es un sitio de mercado de entradas en línea, había dicho a BBC Music que los espectáculos generarían 1 billón de libras para la economía. Según los organizadores, Jackson, quien había retornado a Estados Unidos para ensayar, se siente extasiado por la buena acogida de las actuaciones. Declaraciones que posteriormente Katherine Jackson, la madre de Michael, contradijo en el documental Michael Jackson, la vida de un ícono. Cuando supe que iba a dar tantos conciertos y que iban a ser cada 2 días, lo llamé y le dije que no podía hacerlo de esa forma, que descansara y los vigilé. Durante este periodo de tiempo, Michael Jackson se estaba preparando para presentar sus recién 50 espectáculos en Londres. Los ensayos comenzaron en The Forum y terminaron en el Staples Center Arena de Los Ángeles. Oficialmente, aún no está del todo claro si Michael estaba de acuerdo con el número de shows que se iban a ofrecer, ya que durante los ensayos diversos testigos afirmaban que Michael Jackson estaba motivado y que quería hacer los conciertos, pero también personas muy cercanas a él han comentado que las condiciones en las que se encontraba Michael no eran adecuadas para encabezar una gira de tal magnitud, y que el mismo rey del pop no quería realizar tantas fechas tal y como comenta su madre. En cualquiera que conociera, él confiaba, y creo que fue por eso que se aprovecharon de él tantas personas. Los rumores que indicaban que el estado de salud de Michael era endeble estaban muy presentes. Sin embargo, el rey del pop pasó las pruebas médicas requeridas para el contrato de un seguro médico para la gira. Aún así, para asegurarse de que la salud de Michael fuera estable, a principios del mes de mayo se contrató al doctor Conrad Murray como médico personal de Jackson. Su salario sería de $150,000 mensuales.
Como empresa hubiéramos preferido no contratar a un médico de tiempo completo porque hubiera sido más barato, pero Michael insistió y se le contrató, dijo Randy Phillips, quien estaba a cargo de la gira This Is It. Michael dijo que se llevaban muy bien, añadió Phillips. Según documentos judiciales, Murray había sido demandado más de 10 veces y además de los casos relacionados con sus deudas, también tenía conflictos por incumplimiento de contrato y por pagos de manutención de sus hijos. También se contó con el culturista Lou Ferrigno, quien le proporcionaba entrenamiento físico a Michael. Desde que la contratación del Dr. Murray fue conocida, los medios divulgaron que había sido contratado por el mismo Jackson y que su labor era tratar el insomnio del cantante mediante el suministro de diversas sustancias, el propofol entre ellas. Aún siendo consciente del peligro de tales prácticas, incluso sin disponer de material de monitorización adecuado, se argumentaba que la falta de escrúpulos del doctor respondía a sus necesidades económicas para satisfacer varias demandas de manutención a sus hijos. Los pronósticos se han cumplido y el anunciado y esperado regreso de Michael Jackson a los escenarios comienza con dificultades. Los propietarios de entradas para los días 8, 10 y 14 de julio han recibido un correo electrónico que les notifica que dichos conciertos se han pospuesto. Así, el inicio de la gira previsto para el citado día 8 de julio se celebrará 5 días después, sin embargo los otros 3 conciertos se han movido a una nueva fecha, 9 meses más tarde, en marzo de 2010. Según la promotora AEG Live, estos cambios de fecha se deben a cuestiones técnicas y de preparación de la gira. Randy Phillips, portavoz de la promotora, explica que, desde la organización, están seguros de que los fans lo entenderán cuando experimenten la capacidad de entretenimiento que Michael Jackson pretende ofrecer. La empresa se excusa diciendo que será un concierto grande y técnicamente muy complejo. Además, subrayó que la demora no tiene absolutamente nada que ver con la salud del cantante y precisó que la decisión la han tomado el propio Jackson y su director creativo, Kenny Ortega, que son perfeccionistas. Sin embargo, la organización no ha tenido en cuenta una de las principales quejas de los seguidores de Jackson referente a la pérdida de boletos de avión y reservas de hotel por parte de los fans. Kenny Ortega, uno de los preparadores de la gira This Is It, en un comunicado que dio a AEG Live, indicó que Michael no tenía buena salud, comentando que no dejó a Jackson terminar el ensayo antes del último ensayo, ya que en su perfeccionismo, Jackson incluso ensayaba antes de los mismos ensayos. Debido a que el cantante se encontraba en mal estado, Ortega señaló: "No podía bailar, parecía ido, su cuerpo estaba muy frío y temblando. Con su coreógrafo Travis, lo colocamos junto a la calefacción y decidí terminar el ensayo por temor a que en el ensayo hiciera el ridículo o, peor aún, resultara herido". Kenny había trabajado con Michael en el Dangerous World Tour y en el History World Tour, agregando que nunca lo había visto así en los ensayos de esas giras. Jackson se presenta a ensayar y cambió por completo, revirtió lo que la gente pensaba de él. Michael estaba encendido. El ensayo del 23 de junio fue uno de los mejores que Jackson haya hecho en su carrera. Fue como en un concierto, declaró Kenny Ortega. Sin embargo, él pudo ensayar así gracias al suministro de medicamentos que lo ayudaron a rendir en el escenario. El rey del pop se presenta a ensayar y lo hace bien y sin complicación alguna, aunque es sabido que Michael Jackson nunca pudo completar un ensayo para This Is It. Durante este día Michael interpreta la última canción de su vida, Earth Song, e inclusive en su último día de vida, el rey del pop nos deja un último e importante mensaje. I really feel that nature is trying so hard to compensate for man's mismanagement of the planet. Because the planet is sick, like a fever. If we don't fix it now, it's at the point of no return. This is our last chance to fix this problem that we have. Where it's like a runaway train, and the time has come, this is it. I love you. That'll be the ending of this, utter the words. People are always saying, oh, they'll take care of it. The governmental, they who? It starts with us. It's us, or it'll never be done. Las cámaras del Staples Center captan a Michael Jackson saliendo de ensayar ese mismo día, 24 de junio, para no volver a pisar un escenario nunca más.
Cerca de la 1:30 de la madrugada, Michael se va a la cama, pero esa noche el rey del pop tuvo especiales problemas para dormir, por lo que su médico personal, el doctor Conrad Murray, le suministró sedantes tan poderosos que incluso eran de uso hospitalario, entre los que destaca el propofol. Cuando Michael finalmente pudo dormir, Conrad Murray estuvo monitoreando al artista en su habitación hasta que salió al baño, según lo indicó él mismo. Algo sorprendentemente increíble, ya que es bien sabido del peligro de dejar solo a un paciente al que se le está suministrando propofol, ya que es probable que pueda presentarse un problema con la respiración o el corazón debido a que la administración de propofol es muy compleja, ya que el margen de suministro entre sedante y anestésico es muy estrecho. Sabiendo todo lo anterior, el Dr. Murray estuvo fuera de la habitación 10 minutos, según lo que él mismo contó. Durante el tiempo en el que Murray no estuvo supervisando a Jackson, el propofol suministrado por el propio Dr. Conrad había dejado de actuar como sedante y comenzó a anestesiar por completo a Michael, originando una depresión de la respiración y de la actividad cardíaca, por lo que requería de asistencia de un soporte bioelectrónico que lamentablemente Jackson no tenía a su lado, por lo que cuando el doctor Conrad Murray volvió a la habitación, Michael estaba en grave riesgo. Sin embargo, según los registros del teléfono móvil del doctor, este realizó llamadas durante 47 minutos antes de encontrar al cantante inconsciente, demostrando una vez más que era de suma importancia la supervisión permanente del médico para vigilar los signos vitales de Jackson, quien se había sumergido a un estado de semi-inconsciencia y posteriormente sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Todo esto sin ningún tipo de atención médica. Una vez en la habitación, Murray intentó revertir los efectos del propofol inyectando un antídoto que estimularía el sistema nervioso de Michael mientras realizaba desesperados esfuerzos de reanimación cardíaca. El abogado de Conrad Murray declaró que solo después de 25 o 30 minutos después de empezar con la RSP, pidió ayuda y fue el equipo de seguridad de Michael quienes llamaron al 911. Quienes se dieron cuenta que Murray estaba cometiendo otro error al practicarle a Michael las RSP en su cama. Es vital que las RSP deban hacerse en superficies firmes y sólidas, de forma que el corazón del paciente quede comprimido entre el esternón y la columna vertebral. Y la reanimación que desesperadamente realizó Conrad Murray solo hundían a Michael con el colchón de su cama, provocando que las compresiones no pudieran oprimir el pecho del cantante para hacer llegar flujo sanguíneo al cerebro. Al final, las fuertes RSP del Dr. Conrad Murray solo provocaron la ruptura de algunas costillas de Michael. Todo lo anterior es información médica básica. ¿Cómo era posible que el Dr. Conrad Murray no supiera eso? Paramédico 33, ¿cuál es su emergencia? Sí, necesito una ambulancia lo antes posible. Tenemos un hombre aquí que necesita ayuda. No está respirando. Estamos tratando de bombear su corazón, pero él no... Está bien, ¿qué edad tiene? Tiene 50 años, señor. ¿50? ¿Está inconsciente? ¿No está respirando? Sí, no está respirando. Está bien, vamos en camino. ¿Lo vio alguien ya? Sí, tenemos un médico privado aquí con él. ¿Ah, tiene un doctor ahí? Sí, pero él no responde a nada. ¿Alguien vio lo que pasó? No, solo el doctor. El doctor ha sido el único aquí. ¿El doctor vio lo que pasó? Doctor, ¿usted vio qué fue lo que pasó? ¡Que se den prisa! Señor, si le es posible. Estamos en camino. Gracias, gracias, señor. Sí, está bien. Sí. Alberto Álvarez, guardaespaldas de Michael, fue quien realizó la llamada al servicio de urgencias 911 para solicitar auxilio a las 12:21 p.m. del día 25 de junio. Los paramédicos, que llegaron 9 minutos después, lo encontraron sin pulso ni respiración, por lo que continuaron la reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center, ubicado en Los Ángeles, a la 1:14 de la tarde. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, Michael Jackson fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. Tenemos noticias de última hora. Esta noche se informó de la muerte del cantante Michael Jackson a causa de un ataque al corazón. Nunca había perdido un hijo. Los hijos deben sepultar a sus padres y no los padres a sus hijos. Eso fue lo que más me dolió. La muerte de Michael Jackson provocó una conmoción a nivel mundial.
también provocó el colapso de Internet cuando millones de personas de todo el mundo se lanzaron a la red poco después de conocer la muerte del rey del pop, buscando en un principio la confirmación de la noticia y después poder compartirla y comentarla con sus conocidos. Las páginas web de muchos medios de comunicación internacionales tuvieron serios problemas de acceso y también se multiplicaron las caídas en las redes sociales como MySpace, Twitter o Facebook, e inclusive buscadores como Google o Yahoo experimentaron graves problemas. AOL, una empresa de servicios de Internet y medios, calificó la muerte de Michael como un acontecimiento crucial en la historia del Internet. Michael Jackson. Michael Jackson is dead. Are you being serious? Michael Jackson is dead. No. We're not taking that. Michael Jackson is not dead. No, Michael Jackson cannot be dead. He's not dead. No, whoa. He's not dead. Are you serious? He died of a heart attack tonight in LA. A heart attack? Hoy el pop murió. Hoy murió la música. Hoy murió la música. Michael inventó la música. Él cambió la forma de hacer, de ver, de hacer música. No he olvidado su primer llanto cuando nació y ahora está muerto. Pero sus recuerdos son preciados para mí y no puedo escoger solo uno. El presidente de los Estados Unidos, de ese entonces, Barack Obama, envió una carta de condolencia a la familia Jackson y el Congreso guardó un minuto de silencio. I just wanted to say... Speak up, sweetheart, speak up. Get close. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Michael Jackson se convirtió en la máxima estrella del pop y en el mejor artista de todos los tiempos. Sin embargo, hoy queremos recordar a Michael como ser humano, como un hombre que lo dio todo por alegrar el corazón de millones de personas a través de su talento, como una persona que siempre pensó en los que más lo necesitan. Nuestra intención con este video no es reflejar la vida de Michael Jackson como una tragedia. Al contrario, recordemos la vida de Michael como una historia de triunfo, atravesando, soportando y superando cada obstáculo que se le presentó en su camino hacia la grandeza. Sabemos también que Michael Jackson cometió errores en su vida, no fue perfecto, pero esa es la parte humana de Michael y es maravillosa.
larga vida al rey. Michael practicaba una cosa y venía de su corazón. Era amor, amor. Y creo que será recordado por el amor que tenía para el mundo y especialmente para sus admiradores y su familia.